Damos la bienvenida a todos a la mesa 5A, proyectos políticos e instituciones en conflicto. Esta primera parte, tenemos 5 ponencias y vamos a iniciar. Bueno, tenemos a los ponentes, a Marcela Ternavasio de la Universidad Nacional de Rosario y de CONICET. A Tomás Pérez Bejo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, a Cristina Maceo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Raúl Chanamé, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a Beatriz Bragoni, de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Vamos a tener las ponencias en ese mismo orden. Primeramente, escucharemos a Carmela, quien nos va a presentar una ponencia cuyo título es Las crisis ibéricas y sus derroteros constitucionales y representativos, 1808 a 1824. Te damos la palabra, por favor, Carmela. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende en qué hemisferio esté cada uno, a todos y todas. Agradezco la invitación a formar parte de esta mesa. Y en principio lo que les quiero, bueno, comentar es que bajo el pomposo y ambicioso título que acaban de enunciar, en realidad, bueno, esta ponencia recoge viejas preocupaciones propias y ajenas de temas que he transitado y sobre los que he regresado recientemente a pedido de dos colegas, Marcela Echeverri y Cristina Soriano, para un compañio que va a salir publicado sobre las revoluciones latinoamericanas prontamente en inglés, y quería compartir por lo tanto con ustedes algunas de estas reflexiones, porque me parece que encajaba bien en la mesa y en los objetivos de esta mesa. Y puesto que me va a ser imposible exponer los fundamentos y la síntesis que intento hacer entre el mundo hispano y el mundo portugués en este complejo y tormentoso periodo de 1808 a 1824, con dos grandes temas, ¿no? Constitucionalismo y representación, voy a centrarme nada más que en un par de argumentos que tratan de hilar, de tejer los puntos en común y a la vez las divergencias entre ese mundo hispano y portugués. Y en este punto, el primer argumento postula que la cuestión constitucional y la representación política en ambos mundos, luso-hispano, asumieron conjuntamente y, como sabemos, con muy diversas variantes, una dimensión constructivista frente al dilema de la soberanía, ya sea para salvaguardar, ¿no?, la unidad de esas monarquías bioceánicas, o bien para legitimar la emergencia de los nuevos sujetos soberanos que darán lugar a los estados-naciones en ambos mundos. El segundo se apoya, digamos, en una evidencia, y es que los debates y ensayos constitucionales se ocuparon más del problema de cómo cartografiar la representación de los territorios que de cómo censar, diríamos, la representación de las poblaciones en términos de una clave sociológica, ¿no?, de representación de la sociedad. Por supuesto que esta segunda dimensión no voy a tener tiempo de desarrollarla, me voy a centrar más en las tensiones entre el constitucionalismo y la cuestión de cartografiar la representación de los territorios desde el punto de vista político. Por supuesto que cualquiera de ustedes me va a decir, y con razón, que toda constitución, como su nombre indica, tiene una dimensión constructivista del orden que regula la relación entre gobernantes y gobernados, y por supuesto que además toda constitución moderna que se base en el principio de legitimidad de la soberanía popular presupone, ¿no?, alguna adopción o variante del sistema representativo que articule territorios y población. No obstante, me pareció que para los objetivos de esta mesa, reflexionar o explorar la hipótesis de cómo operó esa dimensión constructivista en Iberoamérica, ya sea
como fuente de conflicto, bien como una matriz que potenció la tramitación de dichos conflictos a través de procesos de institucionalización política, podíamos al general que nos reúne hoy en esta mesa. Y entonces, en función de economizar los pocos minutos que tengo, solo voy a señalar algunos puntos, ¿no?, que en los que se apoyan estos argumentos. En el punto de partida de la periodización, ¿no?, 1808-1810, y en el punto de llegada, que como sabemos es 1824. Sabemos también que la cuestión constitucional y la cuestión representativa va a seguir muy distintos ritmos y pulsos en el mundo hispano y en el mundo portugués. Y si tomamos la cuestión constitucional en ese punto de partida, bueno, cabe recordar que además de los arduos debates a partir de 1808 con la ocupación napoleónica de la península entre antiguo o viejo constitucionalismo y constitucionalismo moderno, España, ¿no?, deriva hacia lo que conocemos como la vacatio regis, que confluyó finalmente, ¿no?, en un proceso, la convocatoria, una asamblea constituyente que sancionó la Constitución de Cádiz de 1812, mientras que en Portugal el traslado de la corona a Brasil evitó esa situación de vacío legal, pero no pudo eludir, en sus primeros tramos al menos, que la cuestión constitucional emergiera en la agenda política. Cabe recordar que entre las distintas iniciativas constitucionales que emergen en ese momento y frente al abandono, ¿no?, de la Casa de Braganza, de su tradicional sede europea, las élites portuguesas promovieron, decía, distintas iniciativas, entre ellas la que impulsó, por ejemplo, el grupo afrancesado, que le propone a Napoleón en abril de 1808 una súplica para solicitarle un rey de la casa de Bonaparte y una constitución similar a la que acababa de dar en el Ducado de Varsovia, inspirada en la constitución napoleónica del año 8. En cuanto a la representación de los cuerpos territoriales, en ese punto de partida, también sabemos que las respectivas crisis monárquicas dieron lugar a una diferente configuración de la relación de los territorios, y mientras Río de Janeiro se convierte en la capital de la nueva monarquía, sin cambiar por el momento su estatus institucional, en América, la Real Orden de 1809, emitida por la Junta Central, va a transformar estos territorios, ¿no?, como dice dicho decreto, de colonias a parte integrante y esencial de la monarquía. Y aunque la representación, naturalmente, sabemos, de esta Real Orden fue desigual en la representación de esos territorios en América respecto de España, cabe destacar que ese derecho de representación americano no estuvo contemplado en la frustrada súplica que presentaron los afrancesados a Bonaparte, los portugueses afrancesados, precisamente porque esa concebía el de los representantes de la nación como un asunto europeo a cargo de las cámaras municipales, en conformidad con los usos antiguos y la integración, cito, de las colonias en el reino. Y un tercer punto a señalar, y que articula ambas cuestiones, es que la Real Orden de 1809 estuvo precedida, como sabemos, por la Carta de Bayona, que sancionan Napoleón para España, y que reconoce, digamos, la representación de los cuerpos territoriales americanos y la integración en el gobierno de la monarquía, y la amenaza de esta innovación, sin duda, estimula la Real Orden de 1809, como asimismo estimula la salida para darle un nuevo estatus constitucional a la monarquía. De manera que la secuencia de acontecimientos que el primer momento napoleónico en ambas monarquías va a marcar, ¿no?, su inicial y divergente derrotero político y constitucional e imperial en el mundo luso y en el mundo hispano. Digamos, la iniciativa de constituir una nación bihemisférica en España divide, como sabemos, en América a las regiones leales e insurgentes, y en el centro de esa división y al interior mismo de cada una de esas divisiones, la cuestión territorial va a ocupar un papel central. Y va a ocupar un papel central porque es a partir de allí que se generan discursos
Lucas, que atraviesa constituyentes gaditanos, donde los diputados americanos van a estar demandando y reclamando sin éxito mayores derechos a la autonomía, sirvieron también como sabemos, como argumento nodal a las regiones o jurisdicciones rebeldes para justificar su separatismo respecto de la metrópoli, pero a su vez dividieron internamente a estas regiones rebeldes o revolucionarias en torno justamente a posiciones centralistas, federales o confederales. El mapa hispano trazado hasta aquí difiere notablemente del mundo lusitano, donde Brasil, como decíamos, se convierte en la nueva sede, donde los Braganza intentan mantener el absolutismo y recrear la vida de la corte. Y es precisamente el momento de la restauración como un punto de inflexión en el que también se marca una nueva divergencia. Por un lado, la restauración de Fernando no habilita, ¿no?, a dar por clausurada institucional gaditana en ambos mundos, mientras que la Corte de Braganza le da un nuevo estatus a sus territorios ultramarinos, dotando a Brasil de la condición de reino. Y con esa elevación, lo que está mostrando precisamente la Corte de Braganza no es la idea de retrotraerse al pasado previo a 1808, sino de mirar al futuro, ¿no?, en la americanización de la monarquía a partir de un nuevo etos imperial. Digo, esto muy rápidamente, ya llevo 10 minutos, para presentar estos distintos ritmos en el punto de partida. Paso al punto de llegada, ¿no?, de esta periodización que, como sabemos, reúne a estos absolutismos ibéricos en una experiencia que ambos reyes no hubieran querido pasar, que es la de las revoluciones liberales y la de sentir la de estar compelidos a jurar como reyes, tanto por parte de la restitución de la Constitución gaditana como por la reunión de Cortes en Lisboa, que va precisamente a seguir la ruta gaditana, no solo por aplicar provisoriamente la Constitución de Cádiz, sino básicamente por darle representación a los territorios de Brasil en esas Cortes y seguir precisamente el mismo cuello de botella, ¿no? Intentar crear una nación biemisférica que le rechaza la condición de reino de Brasil y rechaza también la condición de regente de Pedro I. Por lo tanto, como ocurrió en Cádiz, el dilema de la representación territorial ultramarina fue el punto de inflexión y yo diría que en ese punto de inflexión, mientras el derrotero constitucional gaditano, el segundo, ¿no?, a partir de reconstituir la unidad de esa nación biemisférica frente a la constitución, en el caso de Brasil, perdón, de Portugal, el rechazo a dotar, a continuar con la condición de reino por parte de Brasil va a acelerar el proceso de independencia que va a consumarse en 1822. Regreso entonces ahora, en los pocos minutos que me quedan, con el argumento en torno a la dimensión constructivista de estos experimentos constitucionales y representativos en Iberoamérica, para destacar al menos dos cuestiones. La primera es que las disputas verticales, ¿no?, en torno a la soberanía, aquellas que involucraron los lazos entre la metrópoli y sus colonias o territorios ultramarinos, revelan precisamente, ¿no?, los límites y el fracaso de este constitucionalismo ibérico para diseñar una cartografía representativa para estos territorios americanos frente a los reclamos de autonomía y autogobierno, ¿no? Y por lo tanto, estas iniciativas constitucionales, surgidas primero en Cádiz y luego en Lisboa, se propusieron poner fin al absolutismo y por lo tanto adoptar principios liberales para limitar el poder despótico de los reyes, estuvieron básicamente destinadas a evitar la dispersión de la soberanía territorial de sus imperios. En ambos casos, los intentos de construir, por lo tanto, naciones biemisféricas fracasan e incluso, como dije, incentivan las definitivas salidas independentistas. Por cierto, que el peso que tuvo la representación territorial, y para esto habría mucho por hablar, que pone en jaque estos nuevos constitucionalismos, no es patrimonio de Iberoamérica y los trabajos en
la cuenca mediterránea de Mauricio e Isabela, entre otros, muestran el papel central que Nápoles, Sicilia, Grecia tuvieron, digamos, las cuestiones territoriales y de autonomía, y el peso que tuvo además el modelo constitucional gaditano. Y sabemos tampoco también que no es un patrimonio en tanto comparte con las revoluciones atlánticas el dilema, ¿no?, de dotar o restituir una unidad allí donde la soberanía popular presupone una pluralidad de voces. No obstante, y acá retomo un planteo, una hipótesis de Chema Portillo Valdés, de José Portillo Valdés, perdón, y es que el escenario ibérico, nos dice, fue en rigor el único, ¿no?, en la que se produce una revolución propiamente atlántica, al ensayar un constitucionalismo que intenta reconstituir los espacios de las propias monarquías y establecerlo, estoy citando, una idea de nación biemisférica que las experiencias de Gran Bretaña y Francia tenían a la mano y descartan explícitamente. La segunda cuestión es que en el plano de las tasas horizontales desplegadas en América, ¿no?, en torno a la soberanía, una vez declaradas las independencias, sabemos que los territorios hispanos, los encendidos reclamos que reivindicaban los derechos de los pueblos frente a los proyectos y ensayos constitucionales de crear naciones, se expresaron en encarnizados, muy encarnizados conflictos entre posturas centralistas federales y confederales, que continuaron, por cierto, en las décadas posteriores a las declaraciones de las independencias. En este caso, ¿no?, en este plano horizontal de la disputa por la soberanía, la voluntad constructivista que las dirigencias depositaron en las constituciones y en la representación para garantizar la unidad del cuerpo político no pudo evitar las intensas disputas interregionales ni en el mundo hispano, bajo los formatos republicanos finalmente triunfantes, ni en el Imperio de Brasil, bajo la forma monárquica, que, como sabemos, a pesar de haber constitucionalizado una nación única e indivisible, estuvo permanentemente hackeado por distintas amenazas de secesión territorial. Y ahora con esto sí cierro, lo que quisiera entonces destacar respecto de los objetivos de esta mesa y que planteé al comienzo es que en contraposición a aquellas viejas visiones clásicas, ¿no?, e imágenes que interpretaron al siglo XIX iberoamericano como una suerte de vacío institucional, ¿no?, y de disputas que no reconocían reglas, sino básicamente el dominio de la arbitrariedad política, dos cositas como conclusión. Por un lado, que la renovada voluntad de las dirigencias por constitucionalizar el orden político y legitimar su poder en elecciones periódicas fundadas en la nueva representación política demuestra que fue precisamente en el marco de esa institucionalización y no ajena a ella donde se tramitaron los conflictos entre los cuerpos territoriales, las facciones y partidos y los diferentes intereses sociales. Y segundo, que fue además por las divergencias que suscitó el proceso de institucionalización de las flamantes naciones que los experimentos constitucionales y electorales alcanzaron tan alto grado de politización, y fue a través de estos experimentos donde se procesaron justamente las distintas proyecciones de los actores que se integraron sin duda a esa emergente cultura de la movilización política nacida a partir de 1808. Bueno, muchas gracias y con esto definitivamente. Muchas gracias, doctora Ternavasio. Gracias especialmente por ceñirse al tiempo también para poder organizar esta mesa compleja, ¿no? Damos la palabra al doctor Tomás Pérez Bejo, de México, quien nos va a exponer la ponencia La monarquía como alternativa política, el caso de México. Por favor, doctor Pérez, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, aunque tenga el tiempo muy corto, voy a perder dos segundos en dar las gracias a los organizadores por la invitación, sobre todo por la posibilidad de encontrarme con
viejos amigos a los que hace mucho que no veo, y la verdad es que por lo menos verlo así por la pantalla muestra que sigue existiendo, lo cual en este mundo en el cual uno parece que se mueve en una campana de vacío, pues la verdad es que es un placer, ¿no? Entonces, muchas gracias, de verdad. Y sin más, para no perder tiempo, voy a empezar a hablar de un asunto que es un asunto un tanto extraño, que es la monarquía en el caso de México. El monarquismo mexicano es uno de los episodios, yo diría, más extraños y peor explicados de la historia política del mundo hispánico. La extrañeza es solo estadística, es decir, de todos los estados-nación surgidos de lo que fue la monarquía católica, solo México, al margen de España, pero cuyo caso es distinto, ya que España, en su proceso de imaginación nacional, se imagina heredera y continuadora de la monarquía católica. Digo que el caso de México es el único y que experimentó, y en dos ocasiones, con formas de gobierno monárquico. Por lo tanto, hay un asunto meramente de una especie de excepcionalidad mexicana en el sentido de esta experiencia monárquica. La mala explicación es el resultado de una historiografía que ha tendido a ver en el monarquismo mexicano bien un episodio anecdótico, pintoresco, es decir, Maximiliano, Carlota, etc., bien un proyecto político de carácter reaccionario cuyo único objetivo habría sido la vuelta al antiguo régimen. Hay un libro clásico de Reyes Heroles en el que más o menos dice eso. Los monárquicos mexicanos no tenían ideología, no tenían proyecto político, solo querían la vuelta al antiguo régimen. En esta ponencia me voy a referir solo al segundo de los dos aspectos, al de la mala explicación, partiendo de que ni el monarquismo mexicano fue un hecho anecdótico, y no fue un hecho anecdótico porque estuvo presente como alternativa política durante toda la primera mitad del siglo XIX, con varios intentos de restauración monárquica, no solo los que llevaron a los efímeros imperios de Iturbide y de Maximiliano, sino que hubo varios intentos más fracasados, que no llegaron a fraguar, pero que existieron. Y la segunda propuesta es que tampoco buscó la restauración del antiguo régimen, sino una forma de transición pactada entre este y la nueva sociedad liberal, en muchos sentidos más cercano a los contemporáneos liberalismos doctrinarios europeos que al legitimismo monárquico. Es decir, que no fue un movimiento legitimista en el sentido de un movimiento reaccionario que quería la vuelta al antiguo régimen. El monarquismo mexicano raramente utilizó un discurso legitimista. Los derechos de los Borbones, ese sería los derechos de los Borbones a gobernar porque eran los reyes legítimos, sino uno de carácter utilitario en el que el sistema monárquico se ofrecía como la mejor solución posible a los problemas que afligían a la sociedad mexicana. Y aquí quiero hacer otra aclaración. No siempre los proyectos monárquicos pasaron por la instauración de un rey de la Casa de Borbón. En el caso de los dos que triunfaron, ninguno era Borbón. Y los proyectos conservadores fueron siempre monárquicos. La monarquía estuvo casi siempre supeditada no a los principios, sino a la utilidad para la nación. Como todos sabemos, y no voy a entrar en esto, el largo viaje del monarquismo mexicano se inicia en el mismo momento de la independencia, cuando el plan de Iguala ofrece la corona del Imperio Mexicano a Fernando VII. Es decir, la independencia en México se inicia con la instauración de una monarquía, pero no con la instauración de una monarquía cualquiera, sino que se ofrece a Fernando VII la corona del nuevo Imperio Mexicano. En este primer proyecto monárquico ya la legitimidad y el utilitarismo caminaron de la mano. Es decir, en un sistema legitimista tradicional no había nada que ofrecer a Fernando VII. El rey tenía sus reinos por derecho divino y, por lo tanto, eso incluso algunos de los periódicos de la época lo dicen. No podemos ofrecerle a Fernando VII lo que es de él. O sea, sería un poco el argumento. Sin embargo, el plan de Iguala, a pesar de una clara voluntad de mantener una apariencia de legitimidad dinástica, y está muy clara en el orden que propone la oferta de la corona. El orden que propone la oferta de la corona es primero a Fernando VII, en el caso de que él no acepte al príncipe Carlos y al príncipe Francisco de Paula, es decir, sus dos hermanos por riguroso orden de edad, y en caso de que ninguno de ellos acepte al archiduque Carlos de Habsburgo, que es la otra rama legítima de la monarquía española. Por lo tanto, ahí hay una apariencia de legitimidad absoluta. Sin embargo, acaba proponiendo literalmente a cualquier otro individuo de casa reinante. Y al final, como todos ustedes saben, se le acaba ofreciendo al propio Iturbide, que desde luego cuyo parentesco con ninguna de las casas reinantes europeas era como poco bastante difícil de rastrear. Puede parecer un asunto menor esto que estoy contando, pero no lo es en la medida que para un tradicionalista el derecho de los monarcas al trono estaba por encima de la voluntad de la nación.
Este carácter utilitarista seguirá presente durante las décadas siguientes y les voy a contar un hecho anecdótico, pero me parece relevante sobre todo porque está involucrado una de las figuras más relevantes del conservadurismo mexicano, por lo demás un excelente historiador que es Lucas Alamán. En el año 1830, un periódico mexicano, El Atleta, describe una discusión en la Junta de Ministros sobre las ventajas de la monarquía, es decir, ¿por qué sería bueno tener un monarca y a quién se le podía ofrecer? Si hemos de creer al Atleta, ya se sabe que esto es un artículo de periódico, siempre tiene una clara voluntad propagandística, lo interesante es que ninguno de los que participan en la discusión propone, y estamos hablando de 1830, en una fecha relativamente temprana, ninguno argumenta en función del derecho divino de los reyes, sino de la utilidad que los distintos soberanos tendrían para la nación mexicana. No les voy a contar aquí los argumentos de cada uno de ellos, pero les digo dos, por ejemplo. El caso de Lucas Alamán, lo que él dice, bueno, yo, como todos ustedes saben, siempre he estado a favor de la Casa de Borbón, pero considero que en estos momentos sería mejor un rey proveniente de la Casa Real Inglesa, porque España no es una gran potencia, Inglaterra sí es una gran potencia, y entonces esto, para el porvenir de México, es mejor tener un monarca británico. Mientras otro de los participantes, Espinosa, lo que dice es, bueno, yo lo que propongo es un monarca de la Casa de Borbón porque me siento español, y eso puede ser un argumento, pero el argumento fundamental que tengo es que eso garantiza el mantenimiento del catolicismo de la nación mexicana. No sé si se dan cuenta que ninguno entra a discutir quién tiene derecho a gobernar en México, sino cuál de los dos argumentos cuál de los monarcas sería mejor para el futuro de México. Descartada, por lo tanto, la pervivencia de un sentimiento de legitimidad tipo antiguo régimen, la pregunta sería, ¿qué elementos permitieron a la monarquía convertirse en alternativa al régimen republicano? Y yo creo que la causa principal habría que buscarla en el sentimiento de fracaso que parece haber embargado a las élites mexicanas de las primeras décadas del siglo XIX, y para cuya comprensión es necesario referirse a dos hechos que van a estar incidiendo continuamente sobre todo lo que aquí se está diciendo. ¿Y qué son? El primero, uno que tiene que ver con las expectativas frustradas generadas por la independencia. Y el segundo, con la visión de las élites conservadoras, no solo conservadoras, también en parte de las liberales, de los conflictos con los Estados Unidos no como un conflicto entre estados, sino como una guerra de civilizaciones. Y voy a explicar cada uno de ellos en detalle con un poquito más de tiempo. Sobre el primero, la proclamación de la independencia en México se produce con lo que yo he llamado el síndrome de Humboldt, autor al que todas las élites mexicanas leyeron durante todo el siglo XIX, yo diría que con auténtica veneración. ¿Qué es lo que les cuenta Humboldt en su historia del reino de la Nueva España? Bueno, Humboldt lo que les dice es que más o menos la Nueva España es una especie de jauja en la cual, pues en vez de haber ríos de leche y miel, lo que hay es azúcar, cochinilla, plata, hierro, etcétera, etcétera, y que en el momento en el cual se proclamase la independencia y se dejase depender de un régimen despótico como el español, la riqueza se distribuiría por todos los mexicanos y sería el pueblo más feliz de la tierra. Esto es lo que Humboldt cuenta. En ese sentido, yo creo que el cuerno de la abundancia que acompaña a las alegorías de muchas imágenes del México, del primer México independiente, no es tanto un símbolo como una representación. Era lo que se imaginaban que iba a ser México. Creían vivir en un país de riquezas fabulosas y que, por lo tanto, simplemente la independencia las llevaría a un reparto más equitativo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Que la desaparición del orden virreinal, con el paso a una sociedad menos estable y reglamentada, encontró enormes problemas para estabilizarse, como en todo el resto de los territorios de la monarquía, y generó un claro sentimiento de crisis más o menos intenso en función de los distintos grupos sociales. Digamos que la añoranza por los viejos buenos tiempos se instaló desde muy pronto entre una parte importante de las élites de la Nueva España o del Nuevo México Independiente, en muchos casos porque habían visto empeorar de manera significativa su situación con respecto a lo que había sido durante la época virreinal. Volviendo a lo que les decía antes de las alegorías sobre el México, sobre la nación mexicana, es curioso cómo a partir de muy pronto, ya desde finales de la década de los 20, las alegorías cambian y entonces lo que empieza a aparecer en las imágenes
no es una rolliza matrona representando a México, sino una pobre mujer llena de harapos y con el cuerno de la abundancia completa, con el cuerno de la abundancia vacía. Es decir, realmente la idea es que no ha pasado, no ha ocurrido lo que se presuponía que había ocurrido, sino justo todo lo contrario. Pero con un matiz importante: el cuerno de la abundancia vacía no por la naturaleza, es decir, todos siguen pensando, y eso todavía lo siguen pensando hasta hoy los taxistas de la Ciudad de México, que México es un país infinitamente rico. Si está pobre, está pobre por culpa del gobierno y por culpa de los males gobiernos. Entonces, en ese contexto, la monarquía vendría a subsanar esos errores garantizando una transición a la modernidad ordenada y gradual. Y eso es lo que está detrás de todos estos proyectos monárquicos. Segundo aspecto, el del enfrentamiento con Estados Unidos como una guerra de civilizaciones, es al menos tan importante como el anterior, aunque un poco más difícil de explicar. Voy a ver si me da tiempo a explicarlo. En la visión del mundo decimonónica, no solo la mexicana, el mundo se divide en razas, es decir, el mundo está dividido en razas nacionales, la raza española, la raza anglosajona, etcétera, cada una con una particular forma de ver y de entender el mundo. Una especie de lo que posteriormente escribía Huntington, de una guerra de civilizaciones a banda letre, por decirlo de alguna forma. Y para los conservadores mexicanos, uno de los escenarios más críticos de este enfrentamiento entre dos razas y dos civilizaciones, la raza española y la raza anglosajona, estaba teniendo lugar en el amplio arco que iba desde Cuba hasta California, con un enfrentamiento multisecular entre anglosajones y españoles, o anglosajones y la raza latina. Una guerra en que desde la independencia la raza española había llevado la peor parte. O sea, imagínense, sitúense en el contexto de alguien de la élite criolla novohispana en el México de 1850 o 1840, en el cual, qué es lo que había visto de este enfrentamiento? Pérdida de Texas, invasión norteamericana de 1847 con las tropas norteamericanas asentadas en la Plaza de Armas de la Ciudad de México, pérdida de los territorios del norte, que se habían significado más o menos la mitad de lo que era el territorio del momento de la independencia, una especie de largo vía crucis en que cada nuevo capítulo se saldaba con un nuevo avance de los anglosajones. No debe extrañar que en algún momento estas mismas élites tuviesen la sensación de que el futuro de México y el futuro de la raza española o de la raza latina era desaparecer, algo que por otro lado los publicistas gringos de esa época dicen de una forma absolutamente clara y sin muchos matices. Les cito aquí, por ejemplo, lo que escribe Porter en 1849 y dice: por la operación incesante de causas naturales, nuestra raza, de una manera silenciosa e irresistible, ha ido usurpando los derechos de la raza hispanoamericana. Es evidente que esta raza debe ceder ante nuestro avance. Es decir, que no solo era la sensación que tenían las élites mexicanas, sino que lo que las élites gringas les estaban diciendo desde el otro lado de la frontera es que esto va a ser así. Es decir, o sea, realmente sois una raza derrotada. Ahora, ¿cuál era el origen de la decadencia de la raza española en América? El origen era fundamentalmente, según los conservadores, que la raza latina tenía una serie de peculiaridades que la hacían incompatible con el gobierno republicano y con el gobierno y con la democracia. Me voy a detener para explicar esto, espero, con esto voy a acabar los minutos que me corresponden, a un artículo publicado en 1855 en Le Courrier de los Estados Unidos, un periódico francés de Nueva York. Un artículo que no es especialmente original, utiliza prácticamente los mismos argumentos que había utilizado otro aparecido en la revista española De Ambos Mundos de Madrid. Bueno, la diferencia entre uno y el otro es que la de Madrid habla de la raza española y el de Nueva York, que es un periódico francés, habla de la raza latina. Pero que en gran parte habían sido argumentos que ya había utilizado Chevalier en su introducción del libro que había publicado uno de los consejeros de Napoleón III, sus cartas sobre América del Norte publicadas en 1836. Me voy a centrar en este artículo por varios motivos. Uno de ellos es que fue reproducido tanto por los periódicos liberales y conservadores de la Ciudad de México, monarcos y procesos republicanos, y porque resume perfectamente esta idea del mundo como un enfrentamiento de las razas. Para el autor del artículo, el ser de la raza latina
que se encontraba inmutable en todas las naciones hijas de Roma a una y otro lado del Atlántico, era incompatible con la democracia. Todos los ejemplos que se podían traer a cuento de sistemas republicanos exitosos, según él, en el mundo latino, desde la República Romana hasta las repúblicas italianas medievales, escondían en realidad sistemas oligárquicos que poco o nada tenían que ver con los gobiernos democráticos. Es curioso porque este es un argumento que los distintos intentos de restauración monárquica en México, por ejemplo, el periódico El Tiempo en el año 46, habían utilizado ya también de forma como algo absolutamente obvio. Es un discurso que, a pesar de su carácter retórico, va a calar profundamente en en unas élites que, como digo, tenían una sensación de derrota frente al Estados Unidos, frente a Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos aquí una explicación bastante racional de por qué parte de estas élites creyeron ver en la restauración monárquica no solo una salida para el país, sino incluso en momentos especialmente críticos, como la entrada de las tropas norteamericanas en la Ciudad de México, que es uno de los momentos de renacimiento más fuerte del sentimiento monárquico, la única solución para permitir la supervivencia de una civilización, la suya, en suelo americano. Todo alegato monárquico en México, desde 1830 hasta la llegada de Maximiliano de Habsburgo, va siempre acompañado de un largo rosario de pérdidas frente al avance norteamericano. Texas, California, etc. Según ellos, el amargo fruto del empecinamiento liberal a favor de sistemas federales y republicanos. Y para concluir, yo afirmaría que el monarquismo mexicano de la primera mitad del siglo XIX no hay tanto una pervivencia de un sentimiento de legitimidad dinástica como el convencimiento de que solo la monarquía es capaz de garantizar la supervivencia de la raza española frente a la anglosajona y una transición ordenada de una sociedad de antiguo régimen a la nueva sociedad liberal. En resumen, que el sistema monárquico es la mejor de las opciones posibles para una sociedad enfrentada al doble reto de afirmar su supervivencia frente al expansionismo anglosajón y transitar hacia la modernidad económica y social. Una doble dependencia que explicaría el auge de propuestas monárquicas en momentos de crisis, pero también la debilidad intrínseca del monarquismo mexicano. No hay un partido monárquico en sentido estricto, sino un partido conservador, yo diría liberal moderado, no conservador, que en momentos concretos opta por la monarquía, pero sin que esta sea la base de su movilización política. Esto no supone obviar la existencia de reductos monarquistas de carácter tradicional. Estoy pensando en un cabecilla como Cobos, que en las guerras de reforma entraba en los pueblos gritando Dios y fueros, lo cual claramente le emparenta con el carlismo tradicional español. Pero, sin embargo, esos ejemplos de monarquismo tradicionalista son claramente minoritarios, es decir, marginales. El monarquismo, el que tiene presencia política, es ese otro que va a estar detrás de la vuelta de Maximiliano, va a estar detrás de los intentos de restauración monárquica de la década de los 40, y que fundamentalmente habría que entenderlos en un sentido, y con esto acabo, que puede resultar un tanto provocador, pero no quiero ser provocador en este caso, en un sentido, por un lado, de un cierto fundamentalismo identitario, es decir, la existencia de una realidad hispánica que se sobrepone a los problemas políticos, y por otro lado, a ese sentimiento de fracaso y de declive. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pérez Feijó. También gracias por haberse ceñido al tiempo, aunque en realidad le toca un minuto más, ¿no? O sea, le retomo. Pero más bien yo quisiera hacer, saludar su ponencia, preguntando una cosa muy simple, no ahorita, sino después para el tiempo de las respuestas, ¿no? Sobre una posibilidad de una monarquía más bien nativa, una dinastía nativa en México, cómo se pudo haber pensado, ¿no? Y además también esto de la raza mexicana, que se retoma en el siglo XX con en un chicano en California, ¿no? La raza, creo que es Chávez o algo así de apellido, sí. Que tiene mucho impacto, digamos. ¿Tiene alguna relación con esto otro? Bueno, muchísimas gracias, doctor Pérez Feijó, y damos la palabra, más bien ahora, a Cristina Maceo. La doctora Maceo es profesora de la Universidad Católica del Perú y
nos presenta, en este caso, Francisco Javier Mariátegui, liberal, republicano y constitucionalista, 1793-1884. Por favor, doctora Maceo. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Elizabeth. Gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a presentar un trabajo sobre Francisco Javier Mariátegui. Para ajustarme bien al tiempo, me gustaría compartir pantalla para comentar de este personaje que no es, no ha sido muy, digamos, conocido, y que reúne en su persona prácticamente esta posición liberal, republicana y constitucional. Voy a dar algunos datos con respecto al personaje, porque, como digo, no ha sido trabajado, no hay biografía sobre él, pero conocer la vida de este personaje es prácticamente introducirnos en lo que es la historia del Perú republicano, dado que tuvo presencia en tres momentos claves, ¿no? Fue secretario del primer Congreso Constituyente, además de participar en varias comisiones como de Hacienda y Policía, va a estar presente en la redacción de la primera Carta Magna. Durante el gobierno de Castilla va a convocar, cuando se convoca a la Convención Nacional, va el intento de modificar la Constitución, él va a redactar el periódico El Constitucional, justamente defendiendo este constitucionalismo, y también va a tener una crítica muy fuerte a Mariano Felipe Paz Ordán, que fue el que escribió una de las primeras historias del Perú muy documentada. Entonces, digamos que este liberalismo que él representa se asocia a la virtud de la liberalidad, con lo cual evidentemente estamos relacionándolo con el republicanismo. En el siglo XIX era hablar de gobierno liberal, constitución liberal, era tratar de incorporar a todos los sectores políticos en esta representatividad, e incluso ser liberal era ser revolucionario, ¿no? Y el republicanismo obviamente se oponía en ese momento, tomando las ideas de Rousseau, a las ideas monárquicas, que y lo que pretendía era la separación de poderes. En el plano político también vemos el tema de la separación del poder de la Iglesia y el Estado, concepción que viene hacia atrás, viene desde la época de Maquiavelo, y se le atribuye justamente ideas anticlericales. Entonces, digamos que sobre esto es lo que vamos a visualizar a este personaje, ¿no? No ha habido biógrafos, simplemente se lo ha considerado un hombre de mucha inteligencia, un hombre polemista, justamente en sus artículos publicados en el Constitucional. Y además, fue abogado, fiscal de la Nación, y también participó en la Corte Superior de Trujillo y de Lima. Nace en 1793, o sea que prácticamente tiene 26 años cuando se casa, tuvo muchos hijos, 13 hijos, y digamos, para ubicarlo un poco en el espectro, digamos, de quién era este Mariátegui, es el bisabuelo de José Carlos Mariátegui, es decir, se lo conoce a José Carlos, pero no se conoce a este bisabuelo, ¿no? Aquí tenemos, es decir, él es este personaje al que yo me estoy dedicando, ¿no? Y como digo, no ha sido muy ubicado. Sus estudios, bueno, evidentemente él va a estudiar en el Comitorio de San Carlos, ahí va a tomar contacto con
Rodríguez de Mendoza e incluso con José Faustino Sánchez Carrión, que terminó siendo un profesor de filosofía. Y esta formación en estos cursos es fundamental porque va a conocer muchísimo sobre el derecho canónico, ¿no? Que tenía justamente como objetivo difundir los principios del regalismo y defender la capacidad de los gobiernos de intervenir propiamente en los temas eclesiásticos. Es anticlerical, totalmente anticlerical. Su posición, justamente, esto no significa que haya sido antirreligiosa. Muchas veces se confunde o se toma como que antirreligioso. Sin embargo, no, esto no es contradictorio. Todos sus hijos fueron bautizados. Él incluso, digamos que considera a la sociedad en la necesidad de la religión, pero dándole una función primordialmente moral, ¿no? Pero es anticlerical porque se opone justamente a los dictámenes de los obispos y de los clérigos que creen que están por encima del Estado peruano. Entonces es lo que toma, ¿no? Es decir, el regalismo. ¿Qué cosa era el regalismo? Era justamente la separación de la Iglesia y el Estado que propiciaban los liberales y que consideraban que, bueno, criticaban justamente a los católicos que no aceptaban la tolerancia religiosa. Y en ese sentido, Mariátegui defendió la continuidad de la época, en la época republicana, del derecho de patronato, es decir, el derecho que tenían los reyes de ejercer el dominio de la monarquía española. En defensa del regalismo, va a escribir dos textos bastante amplios, muy densos. Uno es el de la defensa católica del primer tomo del curso de Derecho Eclesiástico de Vidaurre, cuando se presenta en 1840. Este texto habla de la revisión de las críticas que había recibido Vidaurre de Mateo Aguilar, que se refería a los errores que había incursionado la Iglesia. Y Mateo Aguilar lo rechaza, o sea, lo critica, y él indica, ¿no?, que el Papa no es infalible y que la potestad de convocar concilios fue obra específicamente de los emperadores, quienes lo ejecutaron antes de recibir la confirmación pontificia. Para hacer estos trabajos no se conocen demasiado, son, como digo, muy densos, y evidentemente ahí él plasma todo este conocimiento del derecho canónico, que era lo que había estudiado en el Convictorio de San Carlos. El otro texto es el manual del regalista, que lo va a escribir, es un texto de 365 páginas, donde va incluso a pasar por todos los concilios y explicando específicamente cada uno de ellos, y que va a utilizar el término, o sea, un seudónimo. Era muy común en esa época. Va a firmar como Patricio Matamoros. Y aquí también comenta la soberanía, que la soberanía reside en la nación y que por lo tanto los presidentes tienen el derecho como tenían antes los reyes, ¿no?, contraponiendo los derechos nacionales a la época, digamos, en la época de los reyes eran los que tenían el derecho y ahora en la República el derecho lo tiene el presidente. Otra de las cosas por las cuales él también fue muy criticado fue el tema de la masonería, ¿no? Y evidentemente la masonería refleja, en el siglo XVII ya aparecen muchos movimientos que están relacionados con los liberales, eran liberales independentistas, revolucionarios, no voy a entrar en detalle, pero sabemos, ¿no?, que muchos masones habían participado en la Revolución Inglesa, en la Revolución Norteamericana, en la Francesa, en la Comuna de París. Entonces, no es casual que haya tenido una relación directa con la independencia latinoamericana. Y justamente Alberto Tauro del Pino es el que lo reconoce a Mariátegui como que fue el fundador de la masonería en el Perú. La masonería no se opone al catolicismo y al cristianismo y a ninguna otra religión, más bien es al revés. La Iglesia ha tomado, digamos, un carácter en oposición a la masonería,
Y es un tiene un carácter político, no religioso, por el temor que brindaban, digamos, reuniones secretas sin autorización de los reyes y de la iglesia. Justamente esto lo he tomado de Enrique de Gandía, que decía que ser masón no significaba ser anticatólico, ni enemigo de ninguna, de alguna religión. Representaba sí un ideal político, el liberal, que buscaba medios para impedir la miseria general. Y fue el clero, partidario del absolutismo, que envolvió a la masonería con las acusaciones que nunca pudo probar. Y en este sentido, la relación que él tuvo con la iglesia fue muy mala, desde el primer momento. Por eso es un personaje muy criticado en una sociedad que, si bien es republicana, es más bien tradicional y busca, digamos, mantener mucho estos principios religiosos. Y evidentemente ser masón y republicano le costó, digamos, que a la hora de su muerte, vivió muchísimos años, en 1884, cuando muere, no puede recibir una cristiana sepultura, porque esto lo indican incluso los documentos ultramontanos de los sacerdotes, que dice que era propagandístico de las ideas masónicas en el Perú. Recién en 1926 fue declarado prócer de la independencia, y recién en ese momento los restos van a ser inhumados y van a ser sepultados en el panteón de los próceres, ¿no? Entonces, yo creo que esta relación con la iglesia fue lo que le costó a él, digamos, no ser tomado como un personaje clave en la época de la República, en la época de la independencia, y fue muy, digamos, rechazado justamente por las élites peruanas, ¿no? Bueno, en cuanto a las críticas que le hace a la obra de Pasoldán, él considera que es un documento, bueno, este texto, ¿no? Justamente Paco ha escrito sobre este tema, es uno de los textos que más documentación tiene. Fue escrito en 1865 y fue una obra muy importante. Pero Mariátegui, en 1869, y creo que se lo conoce más por esto que por otros artículos, va a publicar unas anotaciones, porque él siente que fue partícipe de esa etapa de la independencia, tenía 20 años, 24 años, y que él tiene que corregir una serie de datos que está dando en este texto, ¿no? Y evidentemente se ve un apasionamiento en cuanto a las defensas de que él va a ser. Y por supuesto va a ser uno de los grandes críticos. Esto también puede ser una de las razones por las cuales se ha dejado de lado, porque va a ser uno de los grandes críticos de San Martín. Lo que pasa es que no lo escribe en su momento, no hace mención de estas críticas a San Martín en el momento en que está San Martín, como pudo haber sido en la sociedad patriótica, ¿no? Con Sánchez Carrión o con otros personajes, sino que él lo manifiesta recién en 1869. Y él considera que, bueno, con respecto a la expedición, considera que fue muy importante, que era necesaria, porque de lo contrario no podía haberse, digamos, logrado la independencia. Pero él, además, considera que no perseguir al enemigo al interior del país también fue acertado, pero considera que eso fue importante. Pero lo que falló, y aquí está la crítica, es nombrarse protector, el tratar de contener y sofocar la oposición pública y preparar la monarquía. Y evidentemente se opone al protectorado, se opone, bueno, las demás acciones que toma San Martín, como por ejemplo la creación de la Orden del Sol, la misión de García del Río y Paroicien para ofrecer, no solamente ir a buscar un empréstito, sino también ofrecer el trono a un príncipe europeo, y esto se debió por las intrigas de Monteagudo y García del Río justamente en la sociedad patriótica. Para Mariátegui, no establecer una república es lo pone muy en contra de San Martín, y
Y por supuesto apoya la carta de Sánchez Carrión bajo, que es la que se va a leer en 1822 en la Sociedad Patriótica. Entonces, él dice, ¿por qué adoptar el dictado del protector? Quiso imitar a Cromwell, o sea, lo identifica con Cromwell, ¿no? Proponiéndose seguir su conducta. Trataba de sofocar toda idea y todo deseo de restablecer la república y ocurrió a ese medio para que no hubiese contradictorios y en su propaganda o en su proyectada monarquía. Y estas son las preguntas que él se hace. Ahora, en otros trabajos que yo hice con respecto a San Martín, justamente he visto que la idea de San Martín de establecer esta monarquía me interesa mucho el trabajo de Tomás Pérez Bejo, porque justamente él quiere imitar o quiere proponer en el Perú algo como se estaba dando en México, que era el Plan de Iguala, muy similar a eso, ¿no? Incluso por eso es que escribe a Cantera para saber si esto había sido aprobado por la Corte Española. Bueno, evidentemente, de todas maneras, no puedo yo profundizar en esto, no queda demasiado tiempo, pero San Martín tenía que organizar el país, darle un orden constitucional, establecer nuevas leyes, y la monarquía le parecía que era, le daba mayor estabilidad política en el complejo momento que se vivía no solo en el Perú, sino a nivel internacional e incluso toda la lo que estaba pasando en el caso del Río de la Plata. Bueno, ya en la última parte, lo único que quiero comentar es que durante el periodo del gobierno de Castilla, él justamente se va a se refiere a Castilla y dice que Castilla no puede ser constitucional, no puede dejar de ser constitucional. Es decir, el tema es que Castilla va a pretender la modificación de la Constitución y él se erige en defensa de la Constitución, ¿no? Y también acá lo compara con César, con el cruce del Rubicón. Hay muchos artículos, porque este texto, el constitucional, lo va a redactar justamente en esta época, y son 94 artículos, ¿no? Bueno, para Mariátegui la Constitución era fundamental, es decir, es un instrumento que incluso critica a aquellos que dicen que viven para sí, que son privilegiados, está hablando de grupos privilegiados, que lo que menos interesa es la Constitución y que es el deseo de la mayoría del pueblo, está plasmado de alguna manera, muy, muy, digamos, quizás romántico en este aspecto, y que el único puerto para evitar el naufragio y la unión de todo el pueblo es la Constitución, ¿no? Le da un peso muy fuerte a la Carta Magna, como si realmente, claro, la Constitución fuera a resolver los problemas. Pero acá esto está relacionado justamente con los caudillos, con todas estas guerras caudillistas que se dan en el Perú, que siempre estaban con la Constitución en la mano, ¿no? Para justificar su momento. Bueno, para terminar, digamos que es un personaje que integró los tres conceptos básicos de democracia constitucional, liberalismo y republicanismo. Fue defensor del Estado de Derecho, se opuso ideológicamente a los caudillos, que como digo gobernaban en nombre de la Constitución, pero que la transgredía constantemente. Fue incondicional en la defensa del Estado y de sus leyes y de la representación del ciudadano, que era fundamental para él, y de las ideas liberales de la época. Muchas gracias. Aquí me quedo. Muchas gracias, profesor Maceo, Cristina. Gracias también por el tiempo. Pasamos a la exposición del doctor Raúl Chalamé en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su exposición retoma más directamente el tema monarquista, pero ahora en el Perú. Su exposición se denomina La República Coronada. Le damos la palabra al doctor Raúl Chalamé. Muchas gracias, Francisco. En primer lugar, agradecer la generosa invitación de los organizadores de este evento. Efectivamente, mi ponencia versa sobre este debate latinoamericano sobre el republicanismo, concretamente en el Perú. La Constitución Liberal de 1823
estableció la República y una escrupulosa división de poderes. No obstante, el régimen que se estableció forjó un poder basado en tradiciones autocráticas. Por ello, ensayistas contemporáneos como Natalio Botana, José Antonio Aguilar o Rafael Rojas han buscado encontrar en la historia de nuestras repúblicas la falsificación de los conceptos, mientras la república es límite al poder, rotación de este y convivencia democrática. Nuestra experiencia institucional creó una forma inédita de república, que es menester identificar a través de los acontecimientos históricos. La república no se asoció con las instituciones, sino a los caudillos que personificaban el poder. El debate republicano se planteó en pleno trienio liberal. La élite criolla, que había cifrado grandes esperanzas en Cádiz, viró hacia la independencia después de la traición de Fernando VII, el caso de Ribagüero, Torre Tagle y Berindoaga. Los adolescentes que cifraron esperanzas en la Carta de Cádiz mutaron hacia el republicanismo en su madurez cívica. Sánchez Carrión, Vidaurre, Luna Pizarro, Pérez de Tudela, rechazando cualquier experimento monárquico, así venga arropada de una constitución. El idealismo del gobierno republicano de Sánchez Carrión fue resumido así: que nuestra constitución divida rigurosamente los poderes, que los enlace y los dote a cada uno de actitud y energía necesaria para obrar bien y nunca mal. Cierro comillas. En el Perú, los reveses de la campaña militar de puertos intermedios hacen mella en el proyecto de San Martín y su proyecto monárquico. Tras su embarque a Guayaquil para la conferencia con Bolívar, es desterrado el ideólogo de la monarquía constitucional, Bernardo Monteagudo. En la entrevista de Guayaquil, el 27 de julio, San Martín está aislado, sin respaldo político de Buenos Aires, y cuestionado su aliado O'Higgins en Chile por los liberales de Freire. Así, las posibilidades para su proyecto de gobierno están agónicos. San Martín dimite el 27 de septiembre y se establece una junta gubernativa colegiada donde los monárquicos tienen preeminencia con la mar. El 17 de diciembre de 1822, los liberales peruanos obtuvieron su más contundente triunfo cuando lograron por mayoría incorporar como régimen político a la República, venciendo a nuestros girondinos que proponían la monarquía constitucional. No obstante, el éxito fue efímero, pues las amargas derrotas militares en las campañas de puertos intermedios, en las batallas de Torata y al revés en Moquegua, el 21 de enero de 1823, dio pie, 70 días después de haberse sido proclamada la República, 70 días después de haber sido proclamada la República, a la primera conspiración militar para derrocar a la Junta Gubernamental, a quienes le achacaban las responsabilidades de los descalabros bélicos. ¿Qué ocurre con las instituciones? Por el temor de los liberales a las entidades personales, han constituido una junta tripartita, que en algunos casos es poco operativa en su toma de decisiones ante la presión realista. Una institución republicana, como es la presidencia del departamento que dirige José de la Riva Agüero, coronel de milicias, quien dirige un ejército personal, que lo pone a disposición de los jefes militares descontentos. ¿Quiénes conspiran? Principalmente tres jefes nacionales: el general José de Santa Cruz, Gutiérrez de la Fuente y Agustín Gamarra. Eran experimentados jefes militares de tardía deslealtad con la corona española. Santa Cruz pasa al ejército patriota después de ser derrotado en la batalla de Cerro de Pasco, el 6 de diciembre de 1820.
Gutiérrez de la Fuente pasa al bando patriota después del 29 de diciembre de 1820. Gamarra deserta hacia el ejército patriota recién el 3 de enero de 1821. El ejército acuartelado en Miraflores presiona al Congreso Constituyente el 26 de febrero, atacando directamente al triunvirato. Proponen el nombre convenido de Ribagüero. El Congreso, con Luna Pizarro, intenta resistir. El 27, el ejército amenazante se moviliza a Balconcillo y arrestan al presidente de la Junta Gubernativa. El 28 de febrero, el Congreso, con significativos adherentes, nombra a Ribagüero presidente único de la República. De la prefectura había llegado a la presidencia. 4 días después, el mismo Congreso, que había proclamado la República 80 días antes, ahora le otorga el grado de mariscal como jefe supremo de la Fuerza Armada al propio Ribagüero. Lo pone por encima del conjunto de oficiales amotinados. Nacía la presidencia, pero esta no era republicana. Se usaba la multitud para la presión política en la calle, pero esta no era democrática. Las armas se ponían al servicio de un bando político. Estas configuraron el militarismo. Se presionaba con las bayonetas al Congreso Constituyente, pero este sobrevivía pactando con las formas más despóticas del poder. El 18 de noviembre de 1823 se nombra el primer presidente constitucional. El propio Congreso que destituyó a Ribagüero ahora se inclina por la figura del patricio Torre Tagle y Portocarrero. Pocos meses después, este disentirá del gobierno de Bolívar y morirá en los sitiados castillos del Real Felipe, proclamando su lealtad a la monarquía española. Décadas después, el propio Ribagüero, ahora como Purbodena, cuestionará a los gobiernos republicanos que él mismo inauguró con su espada. Los republicanismos sobrevinientes. El debate al interior del republicanismo estaba naciendo. Bolívar lo ha planteado en su manifiesto de Cartagena de 1812, criticando a la Primera República venezolana por su falta de realismo político. El 17 de diciembre de 1819, el Congreso de Angostura crea la República de Colombia y elige a Bolívar su primer presidente no vitalicio. El 24 de junio de 1821 vence en la batalla de Carabobo. Se consolida el republicanismo por la vía militar. Se consolida el republicanismo bolivariano por la vía militar. En el Congreso Constituyente peruano, los liberales, monárquicos o republicanos, fueron una mayoría significativa. Los republicanos, a veces una mayoría circunstancial, influida por los acontecimientos bélicos. Se dividen en dos posturas. Una pragmática, encabezada por Luna Pizarro, a su vez presidente efectivo del Congreso Constituyente, que propugna un ejecutivo personal, el presidente, un Estado unitario y una representación de origen nacional predominante. Una segunda postura encabezada por Sánchez Carrión, secretario de la misma constituyente, propugna un régimen parlamentario, un ejecutivo colegiado y el federalismo. Se impone Luna Pizarro con el apoyo de la monarquía, de la minoría monárquica. El Congreso promulga la primera constitución republicana elaborada entre monárquicos, republicanos pragmáticos y republicanos jacobinos. Seguidamente, el 18 de noviembre, el Congreso designa a Tagle y Portocarrero el primer presidente constitucional de la flamante República. En 1825, este morirá de escorbuto en los castillos del Real Felipe, proclamando su irrenunciable monarquismo.
Más tarde, en la Constitución de 1826, aparecerá nítido el republicanismo cesarista de Bolívar. Presidencia vitalicia, establecimiento de una confederación sudamericana y un nacionalismo americano con un ideal de ciudadanía continental. No era un presidente según el modelo norteamericano, era un presidente tutor entre el protectorado de Cromwell y el protectorado de San Martín. Más allá de la teoría política, lo que se establecieron en realidad fueron dos modelos republicanos en toda América Latina a lo largo del siglo XIX, compartiéndose y negándose entre sí. Un republicanismo liberal, como ejemplo, sería Freire en Chile, Rocafuerte en Ecuador, Santander en Colombia y Orbegoso en el Perú. Y un republicanismo conservador, cuyos exponentes podrían ser Francia en Paraguay, Portales en Chile, Gamarra en Perú, Rosas en Argentina o Flores en Ecuador, que representaron en los hechos la polémica no resuelta de la doctrina fundacional. ¿Qué tipo de república queríamos? ¿Una república democrática o una república oligárquica? ¿Una república militar o una república civil? ¿Una república laica o una república confesional? Lo que se logró fue un híbrido no imaginado, la república coronada. El proceso de autonomía política que se inició desde 1808 creó un modelo ejecutivo en los virreinatos americanos a través de las juntas fidelistas a la corona española, constituyéndose como gobiernos transitorios, que en algunos casos sumó al propio virrey. Fueron coaliciones ante la crisis política de la metrópoli, conformada por nobles, fidelistas, criollos e incluso autonomistas. Algunas juntas entraron en crisis antes que otras. Ya no pugnaban solo por la autonomía administrativa, sino por la independencia política. Cuando tuvieron que asumir el liderazgo gubernamental, escogieron formas colegiadas en Río de la Plata, un triunvirato, en Chile, el Supremo Directorio, y en Perú, tras el protectorado, la Junta Gubernativa. Temían al gobierno personal. Era una de sus razones de rechazo a la monarquía. Nadie debía permanecer mucho tiempo en el poder. Por ejemplo, el director supremo de Chile, su mandato duraba 2 años, después 18 meses, y finalmente 6 meses. El temor a la perpetuidad gubernamental puso en crisis la edificación institucional y la propia continuidad militar de la guerra. Se forjaron ejecutivos débiles, con competencias limitadas y sometidas al control parlamentario. Los severos reveses militares dieron base a las posteriores dictaduras constitucionales. El fracaso de estas formas gubernamentales estableció en casi todas las constituciones variantes presidenciales, que progresivamente sometió al Parlamento a su irrefrenable influencia bajo el caudillismo militar. La institucionalidad republicana muy rápidamente adquirió prácticas autocráticas. La tradición despótica se instaló en casi todas las instituciones. Por ejemplo, la figura del prefecto como representante democrático de los departamentos que debía ser elegido, rápidamente se convirtió en el caudillo regional con aspiraciones presidenciales. El primer golpe de Estado en el Perú lo dio el prefecto de Lima para ser de estos aspirantes permanentes a la presidencia. Con el paso del tiempo, se verá que muchos prefectos designados clientelistamente por el presidente fueron renovados golpistas. Gamarra, Gutiérrez de la Fuente, Vidal, Vivanco, Castilla, Echenique, por ejemplo.
en donde se dio la facultad al Congreso para elegir al presidente, la presión fáctica hizo muchas veces al Parlamento una caja de resonancia del poder militar. Había surgido un nuevo gobierno personal, acompañado de una constitución, en algunos casos con más poder que el aborrecido monarca. Así, lo que Eduardo Bueno llamó la República Coronada, o lo que Enrique Krauss denomina la presidencia imperial, o lo que Sartori califica como la república vertical, en contraposición a la república horizontal en su participación democrática, o lo que Francisco García Calderón Rey llamó la república monárquica, pues el presidente se convierte en detentador, árbitro y legador de un poder político desenfrenado. Francisco, creo que me he ajustado al tiempo que me han asignado. Muchas gracias. Por supuesto que sí, Raúl. Muchísimas gracias por esta presentación y en el tiempo señalado. Finalmente, esta mesa de ponencias realmente interesantes y polémicas, por supuesto, finaliza con la presentación de Beatriz Raboni. Su ponencia se titula El Constitucional Español y la Independencia Sudamericana en la encrucijada del orden legitimista, 1815 a 1820. Profesora Raboni tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, y quiero agradecer, por supuesto, la invitación a participar de este congreso y del simposio. Antes de iniciar mi exposición, voy a modificar el título de la ponencia, que es el siguiente, es el español constitucional y la independencia sudamericana en la lectura política del Libertador del Sur. En noviembre de 1820, Antonio José de Escalada escribió una carta a su yerno, José de San Martín, donde lo ponía al tanto de los sucesos porteños que habían encumbrado a Martín Rodríguez en el gobierno de Buenos Aires. En aquella epístola, el patriarca de la familia no solo renovaba la confianza ante quien había llenado de esplendor su casa, así expresó también el juicio negativo de la barahunda de revoluciones y partidos, como escribió, que había afectado la posición de sus parientes, y le adjuntaba un conjunto de impresos relativos a la crisis que había puesto sobre el tapete la inestabilidad y el desorden político instalado con el desplome de las Provincias Unidas de Sudamérica en febrero de 1820. Entre los papeles impresos, el antiguo canciller del Consulado de Buenos Aires incluyó la colección casi completa del Español Constitucional, el periódico editado en Londres por Pedro Pascasio Fernández Sardino, un liberal español con amplia experiencia editorial en la península durante la ocupación francesa, que reactualizó en la capital del Imperio Británico entre 1818 y 1820 junto a su esposa, la portuguesa María del Carmen Silva, con el ánimo de ilustrar acontecimientos políticos relevantes de Europa, reflexionar sobre la revolución política española, examinar los orígenes y evolución de las revoluciones hispanoamericanas y vincular, entre comillas, la simpatía de la independencia americana y, comillas, la defensa de la reputación de España como nación imperial. Cierro comillas. Por cierto, no hay evidencia firme sobre la recepción de la epístola, ni tampoco se han localizado registros o menciones de San Martín sobre el periódico en cuestión. Sin embargo, son bien conocidas las preferencias lectoras del Libertador, las cuales quedaron atestiguadas en el frondoso cuerpo de libros indicativos del pensamiento político europeo del siglo XVIII y periódicos que donó a la Biblioteca Nacional de Lima en 1821, junto a otro conjunto de exponentes de la prensa española del trienio liberal, que cargó en su equipaje después de haber abdicado al mando supremo del protectorado peruano y que fue requisada por los prefectos franceses al desembarcar en el Havre, cuando fue identificado como generalísimo del Perú
y Capitán General de Chile y General de las Provincias Unidas de América. Entre ellos figuraron varios ejemplares de la prensa de Lima, de Santiago de Chile, de Buenos Aires, de Mendoza, junto a tres periódicos españoles, El Observador Universal, La Gaceta de Madrid y El Diario Gaditano. No obstante, el hecho de que el anciano suegro se hubiera ocupado de reunir y enviar los ejemplares del Español Constitucional bajo cubierta de viajeros ingleses, sobre todo de Hall y de Proctor, que visitaron y documentaron el trayecto peruano de San Martín, permite conjeturar el interés del Libertador en la política editorial del periódico al que pudo haber accedido durante su estancia porteña en Buenos Aires, posterior al triunfo de Maipú, es después de abril de 1818. El mismo, el periódico, la política editorial del periódico, tenía como núcleo la revisión de la política metropolitana y la cuestión americana en la galaxia de los liberales españoles que habían emprendido el camino de la inmigración antes y después de 1814. Sabemos toda esta información, ¿no es cierto?, por los estupendos trabajos sobre el Español Constitucional de Varela Suárez, de González Hermoso, entre otros, ¿no? En particular de los radicados en Londres, que como Fernández Sardino y su convencida esposa, que se encargaba todos los meses de distribuirlo en París, seguían con atención el desarrollo de la revolución en el sur con el objetivo de instalar un nuevo capítulo de la relación entre la América española y la metrópoli en base a tres cuestiones muy importantes: la revisión crítica del programa docenista, la independencia política, el libre comercio y el debate sobre los principios del gobierno representativo franqueado entre, como señala el periódico, el sistema de reyes y el gobierno republicano o democrático, entre otros temas de interés. Estos problemas, por supuesto, y como ya ha sido conversado en esta mesa, invitan a entablar un diálogo con la agenda del Círculo del Libertador en vista a los argumentos y estrategias que orientaron el último capítulo del conocido Plan Continental. Sobre todo a partir de la coyuntura abierta con el triunfo de Maipú, que consolidó la independencia chilena en 1818 y los preparativos de la empresa peruana inserta en la lectura política del contexto internacional, lo que también Marcela Ternavasio ilustró también, y el giro liberal operado en la vieja metrópoli imperial que gravitó en las negociaciones entabladas con los virreyes peruanos en 1820 y 1821, en las que afloró, como sabemos, la convicción de conciliar la independencia con la monarquía constitucional como artefacto institucional preferido para domesticar la revolución, fundar los cimientos del gobierno libre y reglamentar la libertad de comercio convertida en llave de acceso del programa civilizatorio. Naturalmente, mis conjeturas no son infundadas, sino que están inspiradas en dos grandes cuestiones. Por una parte, la historiografía de las independencias hispanoamericanas recientes, de los últimos 20 o 30 años, que pusieron de relieve el carácter indeterminado o ambiguo de las formas de gestión independiente. Por otra parte, los componentes y variaciones del arsenal doctrinario político de las dirigencias revolucionarias en vista del reflujo de la revolución en el continente y la restauración del régimen legitimista en Europa continental. Y también las diferentes formulaciones, apropiaciones y traducciones del credo liberal ensayado por las dirigencias patriotas entre la crisis dinástica y el pasaje del ejercicio de autogobierno a la conformación de los estados independientes, insuflada por lo que toda la bibliografía y todos sabemos, la nutrida circulación de textos y debates políticos e intelectuales transatlánticos e interregionales. Así también, la historiografía ha restituido el impacto relativo de la política de pacificación del gobierno metropolitano en la tramitación de la independencia de México, algo que también aquí se ha comentado, los acuerdos o armisticios de paz celebrados en las provincias de Cuenca, Quito y Guayaquil, que ponen, digamos, en valor el tema de la negociación y no solamente el de la guerra, o que van combinados con ello, y las negociaciones entabladas por los virreyes peruanos
Pezuela y la Serna con los disidentes americanos, algo que Martínez Riaza, ¿no es cierto?, documentó muy bien, tanto en Miraflores y Punchauca, con el propósito de recomponer la unidad de los virreinatos americanos y españoles en el esqueleto de la monarquía y la nación española regida por la restaurada Constitución de Cádiz. Recientemente, y en otros bicentenarios, ¿no es cierto?, que empezaron el año pasado, en la reciente revitalización de estudios sobre el trienio liberal español y su relación con las revoluciones liberales europeas meridionales, recitó la desigualdad, la desigual incidencia de la política metropolitana en los territorios o jurisdicciones americanas en litigio o, con, o no con el gobierno de Madrid. Digamos, en este plano historiográfico, entonces, instalo mis conjeturas, mis preguntas, que van unidas también a otra. Que a los efectos de argumentación quiero destacar. Porque hay que tener en cuenta que ni San Martín ni tampoco Higgins habían ignorado, sino utilizado las desinteligencias del gabinete de Madrid frente a la situación americana y la descomposición del ejército español para agilizar los preparativos de la campaña al Perú. Al respecto, conviene señalar algunas noticias o algunos usos, podemos decir, políticos de esa crisis. Y particularmente destaco la proclama que dirigió O'Higgins a los soldados españoles en vista de la expedición que se preparaba para América, que justamente se difundió en Cádiz. En esa proclama, el director de Estado chileno, que vale agregar, fue un suscriptor frecuente de prensa europea, había interpelado a los soldados españoles instándolos a combatir el despotismo y al tirano, ofreciéndoles como recompensa la aceptación de sus grados militares, tierras y los beneficios de la libertad secuestrados por el rey restaurado. Una interpretación que sin duda se hacía eco de las noticias alarmantes de Madrid. Todo anticipaba una catástrofe, anunciaba el español constitucional en 1819, al informar a sus lectores la proliferación de gente armada y de ladrones, deserciones masivas y el descontento de todas las clases del Estado que afectaba hasta, cito, los frailes que habían abandonado sus conventos. En suma, esa mirada transatlántica, esto es, la atención puesta en la situación española y de la política metropolitana hacia América, habría de constituir un vector de relieve en la estrategia política y militar liderada por San Martín al momento de emprender la expedición libertadora al Perú. Una lectura política que sin duda no está radicada de manera exclusiva en suelo americano, sino entendida en coordenadas más amplias, que preveía la adopción del sistema constitucional para fundar los gobiernos libres resultantes del colapso imperial y establecer lazos confederativos entre los nuevos estados y de cooperación con la vieja metrópoli. Estas razones o hipótesis justificaron el tratamiento y sumergirme en este fascinante proceso de análisis y al mismo tiempo de aprendizaje, ¿no es cierto?, que justificó, por una parte, el examen de la política editorial del español constitucional sobre la Revolución de América a la luz de la agenda sanmartiniana en vísperas al ingreso a Lima y la declaración de la independencia en 1821. Y con ello persigo dos propósitos, aunque pueden surgir muchos más, por supuesto. Por un lado, pasar revista del tratamiento brindado sobre la Revolución del Sur y los comentarios u opiniones vertidos a favor del reconocimiento de la independencia de las antiguas posesiones españolas y la recomposición de los vínculos con la antigua metrópoli imperial. Por el otro, me interesó destacar la manera en que la crisis metropolitana y el momento liberal español despertó expectativas en el seno del Círculo del Libertador para asociar la independencia con la monarquía constitucional, incluido un príncipe europeo en su cúspide, por entenderla como una ingeniería institucional adecuada frente a algo que recién también Tomás trajo a colación en esta mesa, el estado social de los pueblos americanos, y con el fin, agregaría yo, de regular la sucesión, un asunto que para San Martín y también para Monteagudo tenía en cuenta
La reserva de experiencia de la Revolución rioplatense, no solo, sino también la de Venezuela, con un objetivo central, que es domesticar la rivalidad entre partidos o iguales. En función de esto, organicé mi ponencia en dos partes. Por una parte, reviso la primera, y voy a economizar el tiempo, el tratamiento de la Revolución del Sur en la óptica del español constitucional, donde destaco fundamentalmente tres o cuatro núcleos. Por una parte, el énfasis de Fernández Sardino en el reconocimiento de la independencia, las razones de, la, digamos, de ese diagnóstico, que tiene que ver que hay que reparar los agravios infligidos a los americanos que une 1808 y 1814, la crítica al programa de los sandinistas, aunque sean de los padres fundadores del liberalismo español. Por otra parte, las características, digamos, el buen saludo a los revolucionarios del sur por el carácter moderado e institucional y la opción de los gobiernos representativos, y por eso el periódico es muy interesante porque pone, valoriza todos los textos fundacionales, podemos decir, de la organización del poder de las Provincias Unidas, entre ellas no solamente el reglamento del 17, una cuestión que bueno, después podemos conversar, pero es muy interesante porque también hace anotaciones de las características, entre comillas, republicanas de los rioplatenses y en torno a esto justamente llama la atención, ¿no? La otra cuestión importante es el énfasis de la libertad de comercio, el interés de Gran Bretaña en todo esto y de los comerciantes ingleses que están presionando, y finalmente esa confianza en que la Revolución del Sur está adoptando un carácter moderado. Y eso moderado remite a una cuestión, a dos cuestiones. Uno, que opta por el gobierno representativo, y otra, que no ilustran la tradición francesa, sino que se inspiran en la tradición inglesa. La segunda parte de la ponencia tiene que ver justamente con todo ese bagaje de conceptos en las tratativas de San Martín y de sus comisionados en las dos negociaciones, tanto en Miraflores como en Punchauca, y en la tematización que hace particularmente Monteagudo, ¿no es cierto?, al enraizar el tema de la monarquía constitucional en el pacificador del Perú, que justamente uno de sus artículos finales, ¿no es cierto?, en donde ahí dialoga con el caso no solamente de Brasil, sino de México, algo que ya también ha sido anticipado en la mesa, es muy interesante porque ese número del pacificador del Perú se edita días después que ya San Martín ingresó a Lima, ¿no? Después del 10 de julio. Por lo tanto, es muy interesante porque anticipa lo que después va a estar en el centro de la agenda San Martín en el protectorado, que es la monarquización. Para finalizar, y no pasarme de tiempo, señalo estas cuestiones en una coda, en una conclusión, en donde justamente señalo estos puntos de contacto entre la agenda del español constitucional con la agenda sanmartiniana o del círculo sanmartiniano, y de alguna manera, digamos, compruebo o busco comprobar, todo dependerá de los lectores, ¿no es cierto?, en qué medida puedo llegar a conversar, de que evidentemente se convirtió en un insumo, no como un acto de recepción, sino como una coincidencia en el diagnóstico frente a un contexto de cómo justamente el momento liberal y la opción monárquica constitucional no parece haber representado tan solo una lectura pragmática del nuevo orden internacional, sino que reposó en la pretensión de fundar un esquema de gobierno centralizado que frenara la disputa entre partidos o facciones rivales, en vista al diagnóstico trazado sobre el estado social de los pueblos y la valoración negativa de la fórmula republicana que recogía la convulsa genealogía revolucionaria europea y los frustrados desempeños americanos del pasado político reciente. En tal sentido, y ahora sí cierro, las preferencias monárquicas de los independentistas americanos en este contexto no suponían algún tipo de reacción al liberalismo, cuando menos a sus principios, sino que se inscribía en una cultura política que priorizaba la moderación
como recurso apropiado para radicar las bases del gobierno representativo, afianzar el orden social y político trastocado por las guerras de revolución y reinventar la antigua unidad imperial mediante la confederación de los gobiernos, estados, erigidos de la debacle de la monarquía española y el nuevo orden internacional. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, nos han quedado unos minutos y con el perdón de los asistentes, no ponentes, aquí a esta mesa realmente muy alta, de muy alto nivel, quisiera darles la palabra a los mismos expositores en 2 o 3 minutos máximo para comentar, a la luz de las otras ponencias, digamos, sus propios temas, ¿no? Y hacerle formular preguntas, por supuesto, a sus colegas, pero con cargo a que en la siguiente mesa que vamos a pasar, a la que vamos a pasar, podríamos tener, digamos, alguna conversación un poquito más amplia, porque ahí tenemos, sí, definitivamente un poco más de tiempo. Bien, en el mismo orden, por favor, ¿no? La profesora Ternavasio, si tiene algún comentario o alguna pregunta para sus colegas. Dos o tres comentarios de los tantos que uno podría hacer de estas magníficas ponencias, pero allí, digamos, me parece que el centro está en el dilema entre república y monarquía, con todas las variaciones, ¿no?, que este dilema trae consigo, y queda claro, ¿no?, lo que Tomás plantea y lo que retoma Beatriz en torno tanto al monarquismo mexicano como al monarquismo, digamos, de que lejos de mostrarse, por supuesto que hay versiones más conservadoras, tradicionalistas y reaccionarias, pero lejos de mostrarse como una opción al liberalismo, por el contrario, es la liberal, un orden liberal, pero se insiste, moderado. Y en este punto me parece que lo que Raúl trae consigo es que en cualquiera de esas versiones, y vuelvo a lo que yo planteé sobre la dimensión constructivista, ¿no?, de la cuestión constitucional y representativa, es que uno de los dilemas en torno a las formas de gobierno es cómo repensar la restitución de la unidad frente a la fragmentación y, por lo tanto, el dilema de qué hacer con esta nueva criatura que es la invención de un poder ejecutivo en base republicana. Digo, y allí digo, adelanto también una vía exploratoria. El dilema es un dilema no solo por la carencia de linajes dinásticos autóctonos, ¿no?, y ahí Tomás responderá sobre si hay versiones a la belgraniana de establecer una dinastía incaica en Sudamérica frente a las posturas mexicanas. Pero digo, no es solo, no tanto ese dilema, sino cómo repensar la restitución de una unidad del cuerpo político en base a un poder ejecutivo de base representativa y electiva. Y el dilema es la debilidad con la que nace ese poder ejecutivo. Quiero decir, en este punto retomo, y con esto cierro, una hipótesis de Pierre Manant en su Historia del Pensamiento Liberal, cuando plantea que en el origen del contractualismo la figura del poder ejecutivo nace débil precisamente porque nace como una figura delegada de la soberanía popular. Y creo que allí radica en gran parte los problemas que nuestros revolucionarios tienen para definir la restitución de una unidad, de reconstruir una unidad sobre la base de una figura en donde se condensa también el solapamiento entre la centralización a nivel territorial con la idea de concentración del poder, y allí lo planteó muy bien Raúl, justamente el gran fantasma es la del despotismo de uno. Entonces, en ese punto me parece que en efecto lo que por lo menos estas exposiciones van mostrando es que yo ahí disiento un poco con Raúl en alguna de las interpretaciones, y es que el despotismo en efecto que van a mostrar
algunos de nuestros poderes ejecutivos hispanoamericanos no está fundado en la arbitrariedad, sino el problema es cómo estas nuevas repúblicas y estos nuevos proyectos monárquicos crean nuevos dispositivos institucionales justamente para legitimar esos poderes ejecutivos fuertes. Me parece que ahí también hay un gran campo para seguir discutiendo. Pero bueno, por ahora esto. Gracias, Marcela. En realidad tenemos solamente muy poco tiempo, tenemos solamente 8 minutos para poder, antes de tener que salir del webinar, pero has mencionado una cosa muy interesante que ya Mónica Quijada lo había dicho, ¿no? O sea, el Inca ario, ¿no? No necesariamente el Inca indígena. Tomás, tienes un par de minutos para comentar. Tu audio, Tomás. Perdón, que es que no había puesto. No, quería... Como tengo solo 2 minutos, quería seguir un poco la reflexión que hace Marcela, porque me parece interesante y tiene que ver con lo que yo llamaría, a pesar de lo que dije en mi ponencia, la pulsión monárquica de los primeros padres de las independencias americanas. Yo creo que es un asunto sobre el que había que reflexionar, pero que yo coincido con Marcela en que es una pulsión en gran parte constitucionalista, es decir, o sea, es una pulsión, digamos, de seguir el modelo constitucional, pero no quiero entrenarme mucho en esto, porque me has dicho que tengo poco tiempo y quiero volver sobre una pregunta que me habías hecho tú y que ha vuelto a insistir sobre ella, Marcela. Es la posibilidad de una dinastía modelo de lo que se plantea en algún momento en el Río de la Plata incaica, ¿no? En el caso mexicano con la obvia vertiente, digamos, azteca, ¿no? De una monarquía azteca. No existió por un motivo muy sencillo, porque el monarquismo mexicano es un monarquismo de lo que yo llamo liberales moderados, o que tradicionalmente se llaman conservadores, que tienen una interpretación de la historia de México muy clara, es que México empieza con la conquista. México empieza por la conquista y, por lo tanto, bueno, eso Lucas Alamán lo dice de forma absolutamente clara. Dice, no me vengan a hablar de naciones indias ni de esas chingaderas porque nosotros somos hijos de Cortés. O sea, nosotros nacemos con el mundo de la conquista. Y, por lo tanto, los únicos que reivindican el mundo prehispánico son los liberales, pero estos no son monárquicos. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de esa reivindicación de un monarca azteca. De hecho, es curioso, pero al hilo de tu pregunta estaba pensando... El primero que intenta buscar si quedaban descendientes de la antigua dinastía azteca es curiosamente Benito Juárez después de la derrota de Maximiliano. Benito Juárez encarga a una comisión buscar si existen descendientes de Moctezuma para ofrecerles algún tipo de reconocimiento con un sentido muy claro. Es decir, tenemos una dinastía propia, no necesitamos la monarquía de los Habsburgo. Tiene un final muy curioso y con esto acabo. Y es que la comisión descubre que los únicos descendientes documentados de Moctezuma que quedan son todos miembros de la nobleza española, viven todos en España, muchos de ellos vinculados a los grandes de España, y por lo tanto, claro, en el momento que Benito Juárez recibió esto, pues se le pusieron los pelos de punta a los pocos que le quedaban y decidió que no quería saber nada. Algunos de ellos personajes muy conocidos en la vida política española, es decir, uno de los descendientes directos de una de las hijas de Moctezuma es el duque de Ahumada, que en la historiografía española es muy conocido porque es el creador de la Guardia Civil, o sea, que es un personaje, y además justamente en la época en la que Benito Juárez le estaba reconociendo. Por lo tanto, no hay ningún intento de restablecimiento de la antigua monarquía, azteca. Muchas gracias, Tomás. Cristina, ¿tienes alguna indicación? Tu micrófono, Cristina. Sí, ok, gracias. Que a través de este trabajo que hice, que no es sobre María Tigui, lo que veo es que en el Perú ha habido un republicanismo muy, muy teórico, que justamente eso es lo que hizo que no funcionara y que al final lo que se criticaba, lo que se intentaba oponerse a este poder absoluto, a este poder que representaría a un monarca, al final lo va a aplicar Bolívar cuando llega, ¿no? Es decir, Bolívar tiene que resolver el problema de la guerra, que era lo más importante, y estos republicanos eran, como digo, muy teóricos y no supieron adaptarse o tomar las medidas necesarias para salir de eso, y Bolívar lo va a hacer
con todo su autoritarismo, e incluso va a aplicar una constitución vitalicia, ¿no? Como justamente mostrando que era prácticamente imposible gobernar de otra manera, ¿no? Bolívar, un personaje republicano que al final va a terminar también tomando esta medida de casi absolutista, ¿no? Como decíamos, tomar las formas de un rey sin ser un rey. Nada más. Muchas gracias. Raúl, ¿qué nos puedes decir? Tu micrófono, Raúl. Sí. Raúl. Hola, si me escuchan. Tomando el discurso de Marcela, el consenso monárquico va a estar vigente en las tres grandes colonias territorialmente, en los tres grandes virreinatos, ¿no? En México, en Brasil y en Perú. Hay una clave sobre el tema territorial en el debate jurídico. Los que plantean la tesis de Belgrano, por ejemplo, de la monarquía nativa, es cómo mantenemos la unidad continental. ¿Cómo? Y entonces tiene que ser inevitablemente un ejecutivo fuerte. Es por eso la variante monárquica y en el caso de Bolívar la variante vitalicia, ¿no? Porque ya las disidencias republicanas habían surgido temprano, ¿eh? Por eso mencionaba yo la carta de Bolívar de 1812, donde plantea un debate con los que piensan en lo que llama Bolívar las republiquetas, ¿no? Pequeños estados que tengan, aunque sea su presidente. Allí hay un debate que va a venir al proceso constituyente peruano, va a estar muy presente Montesquieu, ¿no? En relación a la dimensión de los estados. Si es viable en grandes territorios la afirmación de la democracia, como ellos denominan, ¿no? Entonces, ahí viene la duda de San Martín, la duda de Monteagudo especialmente, y de Bolívar, ¿no? Si es que pueden ser viables las repúblicas en territorios tan amplios, y si la disidencia, que ya surge desde los primeros años, no va a terminar esto fraccionando esto que debería ser la unidad soñada por Belgrano con este Inca utópico que plantea. Muchas gracias. Beatriz, un minutito, por favor. Un minuto. Bueno, a mí me parece que una, digamos, algo que me llevo de esta conversación es estas sensibilidades a que los enfoques nacionales dejen de pesar en nuestros análisis en un momento justamente en donde las naciones son un proyecto, ¿no? Así que me parece que esa combinación de escalas y la posibilidad de pensar los problemas sin anacronismos de por medio y que es un valor incalculable para poder reinterpretar el pasado de nuestras independencias. Así que bueno. Muchas gracias. Más bien, muchas gracias a todos los expositores, a los asistentes también en esta mesa. Nos vemos en la siguiente mesa de este simposio, ¿no? Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Abrazos. Bicentenario del Perú, 2021.